Jaime Jiménez Arbe, conocido como El Solitario, ha negado ser el autor material del atraco en Alcobendas por el que se le juzgaba este martes y ha manifestado que los testigos del proceso judicial no le han identificado a él, sino que lo asocian a un personaje utópico o ficticio, haciendo referencia a que los testigos reconocieron que el atracador era una persona disfrazada que vieron por imágenes en los medios de comunicación. Antes de su declaración, Arbe se desplomaba cuando era conducido al banquillo de los acusados, tras lo cual sus abogados solicitaban la suspensión del proceso, alegando que su cliente no se encontraba bien por estar en huelga de hambre para denunciar las condiciones en que se encuentra en la prisión portuguesa donde cumple condena. Pero la magistrada no ha atendido esta petición, reprendiendo al acusado por entender que estaba fingiendo tras ser reconocido por un médico. Sin embargo, dos agentes de la Guardia Civil han tenido que ayudarle a mantenerse sentado y no caerse del banquillo. En su último turno de palabra, Arbe y la juez han protagonizado momentos de tensión. La juez le ha llamado al orden varias veces, ante lo cual el solitario le ha espetado que se pretendía ponerle una mordaza como en la época de Franco. Tras lo relatado en el juicio, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares han solicitado una pena de 11 años de prisión por los presuntos delitos de robo con intimidación, tenencia ilícita de armas y falsedad documental en el atraco donde sustrajo 21.055 euros.